Empezamos, tan tan tan. Creo que vamos a ver, espérate, vamos. Okay, son dos cajas, vamos. Ahí se ve bien, fíjate, Manuel. Yo nada más. Yo nada más. No, pero déjalo así. Yo lo voy sacando y lo voy a mostrar. Bueno, logrado, bienvenidos. Hace mucho rato que no subo ni un video a esta plataforma. Estamos en el cuarto de los bichos y puse algo aquí para el escenario. Vamos a sacar primero los geckos, los que no son leopardos, que son muchos leopardos, así que va a demorar. Vamos a ver. Bueno, les voy a mostrar los animales que acaban de llegar. Llegué a casa hace media hora, no he ni comido, tengo hambre. Y aquí tenemos, primero vamos con los geckos crestados. Entonces, 6. Vamos a sacarlo. Siempre es una odisea el tema de los permisos, papeles, tiempo en el aeropuerto, las entregas. Así que ha sido una larga tarde. Y aquí tenemos estos pequeñines, los animales vienen empacados así como ven. Tenemos geckos crestados, así se ven. Se ven bien ahí en cámara. Tenemos diferentes colores. Vamos a ver si están babies todavía. Estos bichos son, a mí me gustan, tengo 3 adultos. La alimentación de estos animales, más que nada, es a base de néctares, frutas. Hay algunos suplementos que se venden comerciales como Rapachi o Pangea, también son bien buenos. Y aparte de eso, pueden complementar con insectos. Igualmente, como todos los saurios, es importante darle calcio y vitaminas. Estos necesitan calcio con D3, calcio sin D3, igual que los geckos leopardo. Hay otras especies como diurnas, como los geckos de Madagascar, que necesitan D3 y demás. Así que aquí tenemos pequeñines, son 6, 2, 3. Este de aquí está muy bonito, es más oscuro. Chocolate. Y miren la barriguita del pequeñín que está aquí. Este está muy, 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 muy negro. Geckos crestados, ¿me tienen alguna duda? Los terrarios de estos animales se pueden decorar bien con plantas naturales, fuentes. Creo que les he mostrado por ahí fotos de la decoración del que tengo al mío. Igual les voy a mostrar después. Ah, la temperatura. Idealmente estos animales es una temperatura un poco más cálida que la de Panamá. Hablamos unos 26, 25, 27 grados, es ideal. No aguantan mucho calor como otras especies de geckos. Unos 26 grados es bueno para ellos. Esta es la segunda vez que traigo estos bichos. Son muy bonitos. Son geckos de cuevas chino. Son 4, si ven estas bellezas que están aquí. Se ven. No los abro porque están pequeñitos, así que seguramente el favor iban a salir huyendo, se pueden caer y golpear. Aquí están. Bueno, ahora viene lo mejor, después es que termino de grabar esto, entonces a ponerme a limpiar, bicho, y ya como. Vamos a poner acá. Y el leopardo, vienen unas fases brutales. Muy lindo, hay uno que me tiene enamorado y que lo vi nada más en la revisión que hicimos en el aeropuerto de cuarentena. Vela albino. En geckos leopardo tenemos 3 líneas de albinismo: Las Vegas, que son Rainwater albino, Vela albino y Tremper. Alexis507 PTY dice: ¿cuándo llegan las tortugas rusas? Tortugas todavía no voy a traer. El tema de las tortugas es complicado. Mucha gente pide y después cuando las traigo, entonces se quedan o realmente lenta, entonces el proveedor es diferente. Aquí tenemos un Bell albino y acá un Tremper. Si ven la diferencia en la coloración de los animales, se nota distinto. Esta es la línea de Bell y este es Tremper albino.
Esta es una de mis fases favoritas, se la voy a dejar un poquito más adelante. WJ Boa Surfboards dice, ¿llegaron las pitones bola? Sí, están en la otra caja que tengo aquí. Muchas mutaciones brutales, esta viene un poquito más adelante. Vamos a terminar con los geckos, ya viene el gecko leopardo y vamos con las pitones bola. Fern0815 dice, las boas, ¿cuál es el precio o cuándo llegan? Boas tenemos, vamos a mostrarla en la otra caja. O sea, después que hay un segundo. Bueno, este es un high yellow, por decir la primera mutación que se creó en cautiverio. Lo que se hizo fue aumentó el color amarillo de fondo que tiene los geckos leopardo y se redujo un poco la cantidad de puntos que tiene. Yo tengo un gecko leopardo nominal que es uno de los primeros geckos, tiene como 13, 14 años. Yo tengo casi 10 años de tenerla, pero cuando me la dieron ya estaba adulta. Así que yo calculo después de unos 14 años y es fondo amarillo opaco con muchas manchas negras. Si ven la diferencia con un high yellow, aunque este está en muda, tiene una coloración un poco opaca y manchado, menos, tiene más mancha que un hipomelánico, pero menos mancha que un nominal. Bueno, aquí hay un high yellow, o sea, más o menos puedan, se pueda ver. O sea, tenemos un Songlow, que Songlow es básicamente un super hipo tangerine albino. Aquí lo podemos ver. Coloración naranja muy muy bonita. Aparte pueden o no tener Carrolltail, que es cola de zanahoria, que es lo naranja que ven ahí. Y para que se considere Carrolltail debe tener por lo menos el 15% de la cola naranja. Este es de France. Ya está encargado, este es un Carrolhead albino tangerine. Este está muy bonito, Blood. Está lindo este, la coloración. Muy, muy bonito. Muy lindo. Ay, Dios, esto vamos a los de último. Tenemos un super snow, por aquí le voy a mostrar otra cosa. Okay. Tenemos un diablo blanco, esta fase recién salió, era muy costosa, costaba alrededor de $3,000 cada uno. Y un diablo blanco, aunque este es Max Snow, diablo blanco es básicamente, tiene Blizzard, Tremper albino y Max Snow. Ah, y me faltó algo, faltó lo más importante, Eclipse. Eclipse es una mutación del ojo. Entonces, en un diablo blanco lo que tiene es un ojo eclipsado, rojo, por el albinismo y la coloración pálida esta producida por el Blizzard. En caso tal sería blanco, el Blizzard normalmente tiene un color puro grisáceo, pero como es, tiene albinismo, produce esta coloración blanca. Ana Sofía BDG dice, ¿cuánto cuestan los geckos? Depende. Hay desde $80 en adelante, depende de la mutación. Obviamente este es un animal más caro. Igual, como en todo, depende de la mutación del animal. Ahí tenemos un White and Yellow Raptor. Y estos que están aquí. Super Galaxy. Ok, Super Galaxy es un Super Snow con Eclipse. Y ay, estos pequeñitos están demasiado lindos. Muy, muy bonitos. ¿Aprecian bien? Acá tenemos otro, este pequeñín. ¿Venderán boas y si las vendes, cuántas quedan? Quedan disponibles 3 solamente. Están en la otra caja, ahora la mostramos. Aquí hay un Black Hole. Black Hole es Max Snow, Eclipse, Enigma. Estos bichos recién nacidos son muy bonitos porque suelen ser blancos con 2 o 3 anillos negros. Ya de grande van perdiendo esa mancha que tienen característica de crías. Ok, Nova. Nova es un Raptor. Raptor es Eclipse Tremper. Y Nova es, tiene, aparte de Eclipse y Tremper, tiene Enigma. Dice, y Matías N dice, quiero uno, si los alimento con sofobas vivos, ¿será peligroso? ¿Se pueden comer al gecko por dentro?
Matías, Matías, hija mía. El de guía me está llamando. Del Gecko es una de mis fases favoritas. Es un dar con White and Yellow. Este gecko está demasiado bonito. Se aprecia bien. Brutal. Y bueno, esos son todos los geckos leopardo. Vamos a guardarlo para hacer espacio. Y vamos entonces con las serpientes. Juan Emilio Ceballos dice, ¿cuál es la clase de gecko más grande? De geckos en general, si no me equivoco, son los geckos gigantes de Nueva Caledonia. Ese bicho es como así el cuerpo, muy grande, son bien costosos. No recuerdo si hay otro más grande que ese. Creo que el gigante de Nueva Caledonia es el geco más grande que hay. Morpho Fitness dice, se dice que los Enigma tienen un gen que les causa una enfermedad que es cierto. No, no es una enfermedad. Tiene un síndrome que puede o no puede tener. Por eso se dice que cruzar enigma con enigma es un cruce prohibido porque las crías manifiestan el síndrome más marcado. Lo que tiene es como que realmente cuando toca la luz o algo, echan la cabeza hacia arriba y a veces tienden a girar en círculos. Estos que están aquí no. Bueno, si pueden. Aquí hay un Nova, Nova Antivenin enigma. Y si pueden ver, el gecko no tiene síndrome de girar ni nada. He visto enigmas de verdad que se retuercen y un poco feo. Igual que pasa con las serpientes, con las pitones bola. El Morpho Spider tiene algo parecido al gen enigma. Igual, en la Spider puede o no puede manifestar el síndrome, pero no es una enfermedad. Es un síndrome asociado al gen. Emilio Ceballos pregunta, ¿tienes geckos juntos? No. Yo, por norma general, no mantengo a los geckos juntos, por dos razones básicas. Primero, para evitar que se peleen, que puede suceder entre macho y hembra, macho con macho. Obviamente, macho con macho no se puede. Es más fácil que se toleren hembra y macho o hembra con hembra. ¿Por qué no lo hago? Primero, porque no quiero reproducirlos. Y segundo, que juntar macho con hembra, hay veces que el macho molesta a la hembra y la hembra no está en periodo reproductivo o no está receptiva. Entonces, y también para evitarme el tema de que no se sé si quién está comiendo, quién no come, yo prefiero mantenerlos de manera individual, que de hecho es lo que se recomienda. Otras especies, como ejemplo, gecko crestado, los puedes mantener juntos siempre y cuando no sean dos machos. Ya sabes que los machos no salimos pelear por la hembra. Las hembras se toleran entre ellas y no se pelean por nosotros. Dismary01 dice, ¿cómo hago para encargar un gecko? Puedes escribirnos a info@panamareptiles o la próxima semana. La próxima semana empezaremos a subirlos a la página y puedes comprarlos directamente en la página web por PayPal o puedes escribirnos y coordinamos. Vamos por lo básico aquí, que aquí hay. ¿Qué dicen? ¿Boas o pitonbola primero? Vamos con las boas, que son menos. Ahí está mi primo orgasmeado porque hay una pitonbola aquí que a él le encanta. Anda ahí con su cara de excitado por la culebra. Aquí. Tenemos Sonora. Sonora es una localidad de México, un desierto, pero estas son. Tienen un gen recesivo para. Mauricio Arata Para dice, Yota. ¿qué comen los geckos? Mauricio, deja de estar preguntando, vaya, tú bien que sabes. Pero bueno, en el caso de los geckos leopardos son insectívoros. Los geckos crestados, como mencioné antes, son insectívoros y también se alimentan de néctares. Para suplir eso hay productos comerciales. En el caso de los geckos chinos, son insectívoros también. Esta es una Sonora boa, está pequeñita. De hecho, seguramente está recién nacido. Un patrón en la cabeza muy, muy bonito. Pueden ver la cola ahí. Y son serpientes, aunque son boa constrictor, es una localidad pequeñita. Pueden alcanzar 1,30 m, 1,40 m. No crecen. Esta localidad no crece muy grande. Incluso creo que un poco menos. Y ya boté la tapadera.
tenemos pastel. Muy lindo. ¿Pastel? Mauricio, ahora te pregunta, precio de esa boa del anterior. Después hablamos de eso, Mauricio. Las voy a subir a la página. Esta que está aquí es una mutación que se llama pastel. Todavía no sé muy bien los precios, que no me pregunte. Tengo que sacar cuentas para ver cuánto fue el dolor. Esta que está aquí es una, está muy tranquila, cosa rara. Probablemente es porque está con la temperatura baja. Aunque en las cajas vienen con esto que está aquí. Está un poco caliente, está muy caliente todavía. Es un cuate de calor. Pastel es un gen de cría selectiva que es muy parecido al gen hipo o hypo, en donde se reduce la cantidad de negro del animal y suelen tener bordes muy muy claros. Este, se nota bastante la diferencia con una boa normal. Ahí tenemos otra. Okay, esta que tenemos aquí es una Imperator, pero esta es la localidad colombiana. El ánima su especie de Panamá, aunque esta crece un poquito más grande, está bastante fría. Y tienen más marcado lo que llaman red tail, aunque no son el verdadero red tail, porque las red tail son algunas localidades de Brasil, Surinam y Guyana, aunque las de Perú también. Esta sí creo que me va a tirar a morder. Ahí está la cola roja. Y un poco más llamativa la coloración que la boa constrictor normal de Panamá. Aunque es la misma subespecie, o sea, la misma serpiente, solo que tiene variaciones geográficas. Tenemos otra sonora. Oficial Príncipe 0421 pregunta, ¿traen tarántulas? Sí traemos, pero tenemos rato que no lo hacemos porque... primero porque son animales CITES, el trámite del proceso es un poco más difícil, bueno, igual que las pitones molas y demás. Y aparte de que no tiene una fanaticada, por llamar de alguna forma, muy grande, entonces no traemos tan seguido como otros bichos, pues. Esta es Pastel Dream, que es una otra línea de cría de pastel, básicamente lo mismo. Tiene una Pastel Head Anery y esta que tenemos aquí es una Ivory. Ivory es lo que llaman tener dos copias de gen pastel y aparte es Ghost. Ghost es Hypo con Anery. Y este bicho está hermoso. ¡Oh, Dios, qué belleza! El Ghost produce una coloración como si estuviera mudando y ahí viene el nombre. Y si pueden ver, tiene un stripe en la cola muy lindo. Esta cola está hermosa. Muy, muy bonita. Una coloración bien diferente. Pues, y acabamos entonces con las boas y vamos con las pitones bola. ¿Alguna otra pregunta para él? Uelías PTY pregunta, ¿cuándo venderán monitores de sabana? La respuesta es nunca. Las regulaciones de Panamá no me permiten vender monitores. La razón es que son animales muy adaptados. Pueden adaptar muy fácilmente a los hábitats de Panamá. Y la verdad es que yo, en lo personal, considero que no todas las personas pueden tener un monitor o una pitón grande. Yo tengo un monitor ahí muy tranquilo. Si quiero ahora lo saco, pero no, lastimosamente no podemos vender. No podemos traer para ver. Bueno, vamos con lo básico de lo básico. Pitón bola normal. Están las pequeñitas. Solamente nos quedan dos disponibles. Está fría. Y estas tenemos normal. Stephanie Au pregunta, ¿trajeron lucística ojos azules? Sí. Mi primo está que está que se va a ver porque la saque. Si sí, tenemos una luz ahí, ahorita la. Oh. De hecho la voy a sacar de último ahora por esa gracia. Pastel, es la mutación más antigua que se conoce en pitón bola, a la primera. Coloración amarilla, este ya está un poquito grandecito. Está muy bonito también.
Estos tres vamos a dejarlo de último. Estos tres vamos a dejarlo. Tenemos más pasteles. Aquí tenemos una butter. Tenemos dos. Una pastel enchi. El enchi resalta mucho el color del pastel. Mira la coloración de este bicho que está aquí. Se ve bien. Y si lo comparamos con un pastel normal, aparte de que el patrón es como más bandeado, miren la diferencia en la coloración de un pastel enchi y un pastel normal. Se ve bien la diferencia. El pastel enchi está muy lindo también. O sea, te van a gustar, Franz. Y aquí tenemos una butter. Esta mutación también es muy bonita por sí sola. Butter o laser es casi igual, la verdad. Sí. Bueno, de hecho son lo mismo, una línea de cría diferente, una línea distinta, pero son básicamente la misma mutación. Tenemos un enchi solo, ok. Ya vieron lo que hace el pastel enchi. Y este es un enchi solito, sin más nada. Pero hace un poco más clara que un nominal y más bandeado. Muy lindo también. Esto es lo que llaman mutaciones básicas, o bases básicas. O base, pues, quieran llamarlo. Sebas2014 pregunta: ¿trajeron Hug Nose? No. Ahí tengo, Sebas, espérate. Ahorita voy a sacar la Peter tuya, a ver. Ahí tenemos una Mojave y una Spider. Mojave es la que le gusta a un pasajero, a Héctor. Tiene un color oscuro, morado, tirando a negro. Normalmente suelen tener stripes. Y el patrón de los lados es como, no sé, como anillos. Más que nada. Y ahí tenemos una Spider, que es la que le mencionaba que puede tener el Googly, aunque esta no se le ve. Y aquí, bueno, ahora que está Sebas ahí. Ahí está la. Esta es Black Pewter. Ok, pewter puede. Pewter solo es cinnamon con pastel, pero esta es Black Pewter, o sea que tiene black pastel con pastel. La coloración sí es diferente. A mí en lo personal me gusta más esta. El anillo está pasado. Ok. Qué lindo, qué bicho más lindo. Mati Matar dice, la Pewter es mía. Ya está reservada la Pewter. Esa vino encargada, de hecho. Ya tiene dueño antes de llegar. Tengo más pastel. Fire. Esta mutación a mí me gusta. Lo único que. La verdad es que a la vista parece un nominal si no tienes buen ojo. Pero es un poco más clara. El patrón es más limpio. A mí en lo personal me gusta mucho la Fire. Aunque parezca un nominal. Michael dice, acepto regalos de cumpleaños adelantado. Ya tú sabes cuál es el trato, Mikey. Aquí tenemos Bumblebee. Bumblebee es pastel con Spider. Una mutación muy linda. Muy, muy linda. Y vamos a hacer como cocinando fases, de poner el pastel más spider y después ponemos lo que sale con las cruces de cada uno. Aquí está otra de Franz. Tenemos más pasteles. Ahí tenemos otra de Franz. Una pastel champaña. Esta cuchara está hermosa. Tiene un par de paradox. Wow, qué belleza de bicho. Está muy linda. Es que le voy a tomar foto y celular para allá. Pastel champi. Ahí tenemos una black pastel. Coloración muy oscura. Los anillos al lado son diferentes. La black pastel también es lo que saca. La super black pastel es toda negra, igual que pasa con super cinnamon. Cocinamos un poco más chocolatoso. Y con esto se saca Panda Pie. Black Pastel también es una mutación muy muy bonita por sí sola.
A mí me gusta bastante. Todas digo que me gusta. Esta que está aquí es una Genetic Strike Pastel. Muy bonito bicho. Está otro muy limpio. ¿Sí? Está más grandecita que las demás. Qué bonito animal. Sebas 2014 pregunta, ¿cuándo se podrán recoger las pitones? Después que coman, Sebas. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos una Pinstripe. Vamos a mudo. Cuando esta serpiente salió, que la produjo BHB con Brian Barsic, si mal no recuerdo, dijo que costaban, le ofrecieron hasta $125,000. $125,000 en el 2001, 2002, por esta serpiente, por esta mutación. Es una Pinstripe. Y la primera creo que fue, si no me equivoco, importada directamente desde África. Y aquí tenemos una champaña. Un patrón brutal. Miren el patrón de este bicho. Está pasado. Un patrón demasiado bonito. Champi. Aran León dice, ¿cuál es el costo máximo de una pitón? El año pasado le ofrecieron $350,000 a Brian por la primera Scaleless, que es la primera pitón bola sin escama que se produjo. $350,000, es el bicho más caro que he visto. Y hace un par de años, pero creo que fue joda, del criador en una feria de reptiles, hubo una mutación llamada Goldfinger por $1,000,000. Pero creo que él la puso para que no le tiraran preguntando si la vendía porque era una mutación nueva. Pero a Brian le ofrecieron $350,000 por la primera Scaleless y no la vendió. Es lo más caro que yo he visto de una pitón. Y aquí tenemos una albino Het Red Atlantic. Patrón mucho más limpio que un albino normal. Tienen esta belleza que está aquí. Muy linda. Muy lindo bicho. Y acá tenemos. Tenemos la leucística ojos azules. Wow. Qué bicho más lindo. Vamos a hacer un contraste aquí. ¿Alguna otra pregunta? Mauricio Arata dice, esa es la mía. Mía, mía, mía. Ahora te mando el recibo de PayPal para que la pagues. Te la mando mañana mismo. Aquí está. Las pitones bolas, sin duda alguna, son las serpientes más populares que existen como mascotas. Por varias razones, son serpientes pequeñas, muy dóciles, fáciles de mantener, cuidado muy muy básico, por eso han sido tan populares. Aparte existen, la última vez que revisé, nada más de 5300 mutaciones entre mutaciones y combos disponibles. Una locura lo que han hecho con estos animales. A mí me gustan mucho. Son serpientes de tamaño, un macho puede medir 1.20 m, una hembra 1.50 m, o sea, son muy pequeñas y de fácil mantenimiento. Así que terminamos con estas dos bellezas en mi mano. A empezar ahora entonces la parte de limpieza. Más no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, antes de acabar el video. Michael dice que si las puedes acercar. Y Susi Saucedo 3 dice, ¿cuál es el costo de una ojos azules? Depende, más o menos 500, 600, $700. 500 en adelante, más o menos. Esta la voy a subir a alta, así que va a estar en la página después que se alimenten y esté comiendo bien. Las voy a subir para que ya puedan, el que quiera llevársela, puede reservarla
Las dos están disponibles, estas dos que tengo en la mano, no están reservadas, así que acepto reservas. Pero bueno, se entregan después que ya se hayan alimentado y estén comiendo bien. ¡Qué bichos más lindos! Y bueno, y creo que eso es todo. Hasta la próxima. Acaba. Cierro. Y bueno, espero subir videos a YouTube más seguido. Tengo un par de ideas ahí. Y de hecho tengo algunos videos que grabé y que no he editado. Cuestión de tiempo, pero bueno. Ya voy a entrar pronto de vacaciones. Así que espero tener tiempo para subir algunos videos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.